Que Final Destination, Pac-Man vs. Link. Spam Battle. Oh, Yoshi viene agro. Viene agresivo, viene dispuesto a todo. Un nice, very, very nice combo. Back is whack. Bien, Hipponite. Bienvenido. O sea, a lo mejor ya lo estabas viendo, pues yo te doy la bienvenida por haber comentado. Muy buen daño que somete Yoshi con ese juego de Pac-Man. Vemos a Atem prácticamente jugando de una forma en la que se está adaptando al juego de Yoshi. Se toma una posición segura. ¡Oh! ¡Lo cazó! ¡No puede! ¡Qué bueno que esto está grabado! Fue una muy buena técnica que usó Atem para tomarlo sumamente por sorpresa. El hitbox estuvo tremendo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Yoshi ni la vio venir. ¡Oh, qué buena! Muy buen combo con esa llave. Ahora Yoshi va a tener que ser más precavido debido a que ya vio cómo hacen. Está jugando juega de una forma un tanto impredecible, pero muy arriesgada, y le parece que le funciona bastante bien. Eso es lo bueno de las crews nuevas, que viene con, pues, con euforia prácticamente, que ya no tienen el miedo, que juegan para ganar respeto más que otra cosa. Número de la suerte para el Pac-Man en el porcentaje. El teaser. La campanita. Se pone muy tenso, tan tenso. Tomó muy buena posición. Atem no ha podido tocar a Yoshi durante un buen rato. Ahora sí. Cada vez que opino. ¡Oh! ¡La indolora, papá! ¡La indolora! Ese fue uno de los riesgos. Así es, Hipponite. Sí, estuvo muy, muy doloroso. Deja tú que se haya miado dragón. O sea, fue buena, o sea, porque sí le pudo haber pegado. Pero pues ni modo. Bueno, vamos en el segundo match. Un 50% de daño muy rápido para los 40 segundos que han pasado en el juego. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora en el segundo match Atem, porque ya vimos que Brian, a.k.a. también conocido como MHMX, es un Capitán Falcon que también le está dando mucha guerra a Yoshi. Ah, de hecho sí, ¿verdad? Son de la misma crew. Sí, así es. Yoshi es el que ha estado batallando con estos de la crew. Le ha estado sorpresa tras sorpresa.
Lo han puesto contra la pared, bien machín. Y esto es lo que los jóvenes hacen este día de hoy. Ganarse el respeto de los ya experimentados. Muy buen timing. Hizo trade con la bomba y el neutral y no le afectó la mendiga campana. O el teaser, por así decirlo. Deja todo paralizado esa madre. Muy buena. El vato está haciendo trade a todos los proyectiles que le tira el Pac-Man. No sé si ya lo, en verdad lo tenga calado. O qué rollo. O sea, si el vato se anima nomás así porque sí. O como dicen, está chavo, se le hace fácil. Muy buen forward air. Ahí mero. Unos jabsillos. Uy. El trade. Famosísimo. Buen punish, ¿eh? Al haber hecho ese perfect shield, supo hacerlo bastante bien. Vienen, oh, Yoshi. Buscando la presión. Ah, lo salva. Bien. Esto tal vez le pueda costar a Yoshi. Tal vez le pueda costar a Yoshi el haberlo salvado. Pero todo depende de la forma en que juegue Atem. Y se fue. Muy buen juego por ambos